badakizue gaur hementxe ari garela, ba, gure mezuarekin, ezta, lokalean bai, baina testu inguru globalean eta gaudela eta horregatik hemen bertako ereduetaz eta aritu bai aritu nahi dugu, baina alderatu edo beintzat, ba zer ikasirik badugula eta kanpoko ereduei erreparatzeko aukera ere probestu nahi izan dugu jardunaldi hauetan eta horren adibide ondoren izango dugun gonbidatua, Frances Fabregas da bera. Kataluniako, Prentsako markaleko Elkarteko presidentea da, guk esan dugu bost urte ditugula, bueno, bost urte tokikon bezala, ezta etorri bagatu zela, hogeita bost bat urteko historia badugula, behe ekorretan eskarmentu handia ba dute. hogeita ama bost urte badirelako, elkartea sortu zutela eta bertako presidenteari gainera bereziki eskertu beharrean gaude gaur hona etorri izana ba beraiek ere antzeko ekitaldi batzuk ere izan berri dituztelako badakigu berentzentzateren hasmendu handia izan dela ona etorri baina gogo berezia erakutsi du ona etortzea. Batetik berak baduelako gogoa bertakoaren berri jakiteko eta aipatu behar dugu gainera gaurko jardunaldien ideia iaia aipatu daiteke bertara egindako bizita batetik sortu zitzaigula ze bertara joan ginenean frantsesek berak eta aipatutakoen aritik pentsatu genuen. Bueno, bada bada behar bada ere garaia guk hemen antzeko zerbait egitea eta seguru gaude berak eh, aipatuko dizkigunetik aterako dugulan leziorik eh beste beste bigarren zatian berak azalduko digu bera baien aldizkariko buruare badelako eun da hogei horri aldeko aldizkari bat egiteko nola moldatzen diren. Eta bere lanik haundiena izate hemen da gainera, kazetariei esatea, ez ez da hogei hoiek nahikoa direla, ez? Eta egin baritz gehiago ere beteko luketela, eta gero aipatuko dizkigu sekretu horiek, baina orain hitz egingo dugu, errazen dugu itzaria bai, eta nik uste dut, ba, txalo bero batez hartu beharko dugula Frances Faure jauna. Bien, bueno, en primer lugar, siento mucho no hablar vasco, es lo que me gustaría, porque nosotros somos defensores de hablar con nuestra lengua y hoy tengo que hablar con una lengua que la verdad que, que no me gusta mucho, pero bueno, preferiría hablar en inglés, en catalán, con cualquier otro idioma, pero bien, uh, si os hablo en catalán, no me vais a entender, intentaré hacerlo lo mejor posible porque como podéis entender no es hacer charlas en... En primer lugar, gracias a los compañeros de Tokigón por habernos invitado. Nosotros no pretendemos marcar ningún modelo ni marcar ninguna pauta, sino lo único que pretendemos es contaros lo que es nuestra asociación, cómo nosotros hemos tirado para adelante durante estos 35 años, porque la verdad es que la crisis nos ha afectado mucho y a nuestro sector nos ha afectado de manera importante. Hemos el eh, segundo sector más importante en destrucción de empleo y esto realmente es muy preocupante para todos nuestros asociados y evidentemente para toda la gente que trabaja en nuestro, en nuestro sector. Pero como que todas las cosas hay cosas que, que son, son malas cuando hay cuestiones de ese tipo, también hay que coger las cosas positivas y las cosas positivas han hecho que nosotros hemos eh, sabido Poder tirar para adelante diversas cuestiones que nos eran muy difíciles cuando estábamos en épocas, en épocas más buenas. Y ha sido el tema de la publicidad, que para los editores que estáis aquí supongo que es lo que os interesa más, y el modelo que hemos hecho nosotros en los últimos años, como podréis ver después, nos ha dado muy buenos resultados. Para mí hoy es una satisfacción estar aquí porque es el primer acto oficial que voy como nuevo presidente de la, de la asociación, y haré vicepresidente. ...y ahora pues eh, soy presidente y para, por esto pues es un motivo doble de, de orgullo. En, eh, en nuestra asociación eh, nuestros principales objetivos son ayudar a nuestros editores... ...es coger e intentar ayudarles en todo lo que buenamente po podemos. Todo lo que hacemos encuestas para saber cuáles son eh, sus necesidades, eh, lo que sí que está muy claro es que nuestros editores lo que prefieren y por lo que están en nuestra asociación es básicamente para que les podemos generar publicidad. Publicidad que a nivel individual no se podía no contratar y en cambio a nivel colectivo, buscando hacer unos grupos compactos, pues hemos podido llegar a, diversos, a diversas marcas que realmente antes nos era muy difícil de poder llegar como publicaciones únicas. Tú vas a un sitio y dices, no, es que yo tengo 20.000 lectores, tengo 25.000 lectores, y dicen, bueno, ¿y qué nos cuenta nosotros a partir de 200.000? Pues venga y hablemos. ¿no? Pues bueno, con esta unión hemos podido tirar, hemos podido tirar para adelante. Uh, aparte, uh, primero quiero que sepáis cuál es nuestra, nuestra asociación, a qué nos dedicamos. Nuestro eslogan es que somos la prensa de casa y la asociación de empresas... Eh, es una asociación de empresas y entidades editoriales de prensa comarcal y local de, de Cataluña. Eh, los únicos requisitos es que tienen que estar escritas en catalán y tienen que ser de, de pago, eh, de venta en kiosco. Eh, pueden ser en formato de papel o digital. Eh, nuestra asociación está fundada en el año 1980, agrupa 132 publicaciones y hemos, eh, hemos tenido el Premio Nacional de Comunicación 2013 y la Cruz de San Jordi. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Defender los intereses de nuestros asociados y el conjunto de la prensa local y comarcal, promover iniciativas en beneficio de la prensa local y comarcal, fomentar la presencia pública y conjunta de la prensa local y comarcal y crear servicios e infraestructuras de soporte a la prensa local y comarcal. Servicios, gestión de, de publicidad. Y aquí es donde voy a extender un poco más porque creo que es lo que puede interesar más. Como veis en el gráfico, eh, nosotros en el año 2004 eh, repartimos de publicidad 80.000 euros para nuestros asociados. En el año 2015 hemos eh, repartido 594.000 euros de publicidad. Eh, ¿Cómo se ha llegado a estas a estas cifras? Pues, eh, como os decía, desde yo cuando entré en la Junta, debía ser el año 2004-2005, eh, vi que era muy difícil ir a vender publicidad para 135 publicaciones. En aquellos momentos éramos eh, eh casi 150. que era muy difícil y muy complicado ir a vender publicidad, porque claro, ibas a una gran marca, ibas a Endesa, Fexa, Gras Natural, La Caixa, y le decías, mire, venimos aquí, 150, 150 publicaciones, y te decían, bueno, sí, muy bien, pero eh, si no nos da a 10 euros la página, es que esto nos va a salir muy caro. ¿no? Eh, claro, entonces vimos que aquí teníamos eh, realmente un problema, y un problema muy serio, ¿no? Porque, Era muy difícil, muy difícil poder eh, dar publicidad a nuestros lectores. ¿Qué publicidad le damos? Pues si miráramos estos 80.000 euros, pues seguramente debían ser publicidad institucional, publicidad que venía de la Generalitat de Catalunya o publicidad que venía de la Diputación de de Barcelona, eh, pero básicamente era eh, publicidad institucional. El mercado privado era muy difícil de poder de poder entrar. Y de poder eh, ni tan siquiera que te, que te escucharan. Entonces había el sistema de que cada publicación, las más grandes, pues fueran ellas eh, a buscarse su propia publicidad. También fallaban porque íbamos con lo mismo. Cuando iban allí decían, bueno, ¿qué tiraje tiene? Pues 4.000, 5.000 ejemplares, pues no se, los, no se los escuchaban. Tuvieron que pasar unos años, tuvo que venir la crisis para coger y replantearnos la situación, ¿no? Porque cuando las cosas iban bien, hacía reunión con nuestros editores y les decía, bueno, vamos a hacer una, una tarifa conjunta, y con esta tarifa conjunta pues vamos a hacer unos descuentos importantes y así de esta manera a ver si tenemos eh, manera de poder entrar en las grandes empresas. Bien, nuestros editores eran muy reacios de poder entrar. En, en estos descuentos porque en aquellos momentos pues bueno la cosa funcionaba funcionaba bien se vendía la publicidad a precio de tarifa y no había manera ¿Ve? lo continuamos intentando pero como que los editores se cerraban en banda pues no podíamos hacer eh, est eh, estas operaciones de ninguna manera Bueno vino la crisis y la cosa cambió. Los editores nos decían vender, venderos publicidad a cualquier presi, a cualquier precio, pero venderos publicidad, ¿no? Bien, pues entonces fue cuando empezamos a hacer los grupos y las maneras de distribución, porque claro, aquí ya teníamos otro problema, no podíamos ir a vender 135 publicaciones de periodicidades diferentes, nosotros tenemos desde diarios hasta trimestrales. Y esto era muy complicado. Tenemos tirajes muy grandes, tenemos tirajes muy, muy pequeños. ¿no? Y entonces esto era muy complicado de, de vender. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? Pues bueno, eh, hicimos varias tarifas conjuntas. ¿no? Una tarifa conjunta era una tarifa a la carta, o sea, que el cliente mm, escogiera las localidades, ciudades, esta se podía hacer. O sea, nosotros presentamos todas las publicaciones a las centrales de compras y entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer una campaña pues en la zona de Alcán, pues bueno, en la zona de Alcán, ¿qué publicaciones tenemos por pues este, este, este? Entonces hacemos unos precios a la carta. Pero después tenemos la, las otras, que es la que nos ha funcionado. Que lo que nos ha funcionado ¿no? Los periódicos de, de periodicidad diaria, estos... Ya comen un poco aparte, porque esto, ya sea, esto sí que pueden ir a ver las grandes marcas, o sea que estos eh, nosotros les damos más bien poca publicidad porque ellos ya tienen los convenios con la Generalitat, tienen los convenios con las diputaciones y tienen los convenios con las grandes empresas, pero había un sector muy importante dentro de nuestra asociación que son los de prensa semanal, que estos estaban en tierra de nadie, ¿no? y entonces cogimos y agrupamos todas estas publicaciones de prensa semanal, con lo cual eh, hacíamos un volumen importante de lectores y tampoco eran demasiadas cabeceras, sino que eh, estaban alrededor de 15, 16 cabeceras. ¿no? Entonces aquí ya teníamos el primer bloque. A partir de aquí teníamos otro bloque que era la quincenal mensual, que aquí hicimos otro bloque, y después hicimos otro bloque de las otras publicaciones ya de carácter eh, trimestral. A partir de aquí, pues cogimos y fuimos a, a picar piedra. Eh, primero tienes que ir a venderlo a la administración. La administración te da unas subvenciones eh, para la prensa local y comarcal ridículas. Aún les cuesta de entender que el tipo de prensa que hacemos es la que va más directa, la que realmente tiene una incidencia más importante. Eh, no es para que os hagáis una, una idea, eh, hace unos días hicimos un, un estudio de los eh, socios que tiene el Fútbol Club Barcelona. Eh, el Fútbol Club Barcelona, como sabéis, tiene 150.000 socios eh, de las entidades más importantes y tal. ¿no? Pues bueno, da la casualidad que preguntamos que nos dieran por localidades o por comarcas eh, qué, qué comarcas o qué localidades tenían más socios. Y nos dijeron que bueno, que no lo tenían. Uh, estructurado de esta manera pero sí que lo tenían estructurado por uh, nacionalidades o sea tenían uh, todo lo que eran socios de empezando por barcelona lo que son dentro de cataluña fuera de barcelona que serían comarcas lo que sería españa lo que sería europa y lo que sería el resto del mundo bueno pues cuál es la sorpresa que el número uno en socios, por lo que hace referencia al Fútbol Club Barcelona, que es una de las instituciones más importantes que tenemos en Cataluña, pues son la gente de comarcas. Gente de comarcas tiene más socios que no Barcelona Ciudad. Y en cambio, eh, la, a la hora de poner publicidad, el Fútbol Club Barcelona lo pone a, la, a las publicaciones de Barcelona, en la vanguardia, en el periódico, donde sea, y en cambio a prensa local y comarcal no pone. ¿no? Pues bueno, de estos argumentos encontraríamos muchísimos. Entonces, con estos, eh, con estos argumentos, eh, ponemos este de fútbol con Barcelona, porque esto es lo que la gente abre un poco más los ojos, porque dice, hombre, sí, claro, sí, pero si vamos con el tema cultural, pasaría lo mismo. En teatros, los teatros de Barcelona los llenan las gentes de, de, de los pueblos de al lado, de comarcas, eh, y todo igual, ¿no? Y si fuéramos el español, pues pasaría idénticamente lo mismo, ¿no? Entonces, con estos argumentos es lo que vamos a vender, ¿no? Y decimos escúchale, el fin de semana en Barcelona no queda nadie todo el mundo se va a comarcas la gente que lee prensa de comarcas pues porque ustedes se anuncian en prensa generalista que esta prensa la lee únicamente la gente de las capitales importantes de Barcelona a Tarragona la lee de gerona pero a medida que vamos bajando eh, por poblaciones nosotros vamos subiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos, nuestra prensa tiene uh, una fidelización del 53% en suscripciones. O sea, esto quiere decir que el 53% de ventas cuando salen de rotativa ya están hechas. No hay ningún otro tipo de prensa que haga esto. ¿Por qué? Porque sencillamente hablamos de las cosas que a la gente le interesan. Eh, si vosotros cogéis y ponéis eh, cualquier canal de televisión, eh, hasta los que duran 24 horas de información, o ponéis lo que sea, siempre están repitiendo las mismas noticias. En cambio, se producen infinidad de noticias importantes en, los, en nuestros pueblos, que estas noticias quedan desaparecidas. ¿Qué pasa? Que si no hubiera la prensa local, si no hubiera la prensa comarcal, pues muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas quedarían realmente eh, sin, eh, sin saberse. Eh, un, ejemplo, un ejemplo muy reciente en, eh, en mi comarca, eh, hace tres semanas o un mes, que salió por todas las teles nacionales, eh, una árbitra de fútbol eh, para un partido, eh, porque un espectador le dijo que se fuera a lavar platos. Paró el partido y lo expulsaron. Bueno, esto salió uh, por todas las teles. ¿Qué medio lo sacó? Pues lo sacó nuestro medio. ¿Por qué? Porque el único reportero que había en, uh, en el campo de fútbol era, evidentemente, el de mi periódico que estaba allí cubriendo el acto y que estaba aparte con... Uh, Uh, con, con una web que tiene de, de fútbol, pues estaba allí eh, haciendo minuto a minuto en, en directo. A partir de aquí vinieron Telecinco, Antena 3, todos allí a grabar a nuestra redacción para que lo explicáramos, a ver si tenía más imágenes, tal, tal. Mm, nos llamaron desde Francia, desde Holanda, un pueblo de 22.000 habitantes, que hay un reportero allí, que la, eh, el árbitra mm, expulsa a un señor porque le ha dicho vete a lavar platos, pues bueno... Eh, imaginaros la importancia que tenemos. ¿Qué pasa? Que nosotros una de las cosas que intentamos es que nuestra gente, nuestros editores, se crean, de lo, se crean lo importantes que son. Muchas veces nosotros eh, decimos, bueno, no, es que somos la prensa pequeña. No, no, nosotros somos la prensa grande. Faltaría más. Cualquier periódico local, cualquier periódico local es el rey, amo y señor de su territorio. ¿Qué más quisieran los grandes? Tener las audiencias que tenemos nosotros en los pueblos y en las comarcas. No las tienen ni por casualidad. Todo el mundo se está inventando esto del kilómetro cero, pero si el kilómetro cero es lo que es la prensa comarcal y la prensa local. Todas aquellas noticias, como os decía antes, que no salen si nosotros no las publicamos, si nuestros redactores no están allí, si no hacemos este tipo de, este tipo de información. O sea. Hay que primero mentalizar a nuestros editores de que somos los grandes. ¿no? A nosotros, cuando nos vienen y dicen, bueno, es que eso es una publicación muy pequeña. Me escuche, perdone, usted no es una publicación muy pequeña. ¿Cuántos, uh, cuántos habitantes tiene? Pues 500. ¿Cuántas revistas uh, hace? 250. Y usted dice que esto es pequeña, pero si tiene más del 50% uh, de distribución. Uh, fijaros una cosa: cuando salen las audiencias. Se dan las audiencias y los grandes medios se pelean todos por si, si tengo 300, 400 mil, bueno, estoy en Cataluña, ¿no? 300, 400 mil. Eh, bueno, y que si yo soy el más visto a las 9 de la mañana, si yo el más visto a las 4 de la tarde y tal y cual. Pero eh, es que estamos hablando, estamos hablando de un 6, 7, 8% de la audiencia. Y ponen falcas por la televisión, por TV3, y ponen falcas por Cataluña Radio, por RACUC, somos los mejores. Están hablando de que tienen un por ciento. No hay eh, casi bien ningún, no digo eh, con exactitud ninguno, porque van a poder equivocar, pero seguramente no hay ninguno que llegue a las dos cifras de porcentaje en relación con habitantes que tiene la población. La prensa local y comarcal. Es que el que tiene menos tiene el 30, 40, 50%. ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay que ir a explicar, esto es lo que hay que ir a vender y esto es lo que hay que ir a decirle a los programadores. Escuche que nosotros llegamos a todas partes. Eh, y aparte, cada día, cada día el viento juega más a nuestro favor, porque uno de, eh, de los grandes problemas que tiene ahora en estos momentos. A los grandes, eh, grandes periódicos es el tema de la distribución. Se están cerrando kioscos, eh, cuesta mucho de que haya sitios que te quieran vender. La prensa, lo que le comarcado, no tenemos este problema. Nosotros eh, nos lo venden en la panadería, si conviene, nos lo venden en la tienda de supermercados, en poblaciones que hay eh, 100 habitantes nos venden los periódicos. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos única y exclusivamente de las cosas que a la gente le interesa. No tenemos que eh, regalar nada, no tenemos que hacer sorteos, no tenemos que eh, vender la mochilla o la cubertería o lo que sea. No, vendemos lo que nosotros sabemos hacer, que es prensa de proximidad, es prensa de la nuestra gente. Hablamos de la nuestra gente, enseñamos nuestras miserias, nuestras riquezas, lo enseñamos todo. Pero es que. Hasta, hemos llegado hasta el punto que, por ejemplo, uno de los programas ahora que tiene más audiencia en T3 es un programa que se llama Furasté. Este es un señor que se va para los pueblos que tienen 2, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. 5.000 y ya casi que no va. De los pueblos pequeños, ¿no? Para enseñar, precisamente, las riquezas que hay. Allí te encuentras eh, con gente que colecciona cosas inesperadas. Te encuentras con gente que tiene, bueno, historias para contar importantísimas. Bueno, pero si esto es lo que hacemos nosotros, contamos las historias de aquella gente que no contaría a nadie. Pues bueno, con, con esta ilusión hay que ir a vender o producto. Con esta ilusión hay que ir a los grandes anunciantes, a la Caixa, a, al Banco Bilbao, a quien sea, y decirle escuche cuando programen. Piensen que hay una prensa importante, que es esta prensa eh, del kilómetro cero, eh, que hablamos de esta gente que es nuestra, que a veces nos pueden decir que hablamos de cosas que no son trascendentales ni, import ni importantes. Todo es importante. Todo es importante. Yo siempre cuento que hay un. Eh, en un pueblo de al lado nuestro, hay unas señoras que se reúnen desde hace 25 años. Cada domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, eh, y se encuentran allí y juegan a cartas y hacen lo que sea. Y bueno, y hay que ir a retratarlas. Y decimos, no, pero si siempre sois las mismas. Y dice no, 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 es que cambiamos de sitio. Mm, vale. Pero estas señoras, ¿qué pasa? Que si son eh, 20 o 25 personas, son 20 o 25 periódicos que compran. Estos no compran La Vanguardia, no compran otros periódicos, precisamente compran. Eh, el nuestro, ¿no? Pues bueno, esto es lo que tenemos que tener claro, tenemos que eh, explicar eh, todas nuestras historias de nuestra gente, tenemos que hacer, evidentemente, noticias de política, tenemos que hacer noticias culturales, tenemos que hacer todo tipo de información, pero básicamente aquella información que los otros medios no, no tocan, porque no la pueden tocar, porque cogéis cualquier otro... otro medio, por ejemplo, los medios provinciales, ¿no? Eh, quieren hacer de todo y al final no hacen de nada, ¿no? Porque quieren hacer lo local, quieren hacer lo provincial que es su fuerte, quieren hacer lo nacional, quieren hacer lo internacional y al final pues se sacan 48 páginas que allí no hay nada. No, nosotros, eh, la prensa local y comarcal, contamos eh, y la gente sabe lo que nos vamos a contar. Nos vamos a contar las cosas nuestras, las que pasan en nuestras ciudades, las que pasan en nuestras comarcas. No les vamos... Hablar ni del Barça, ni del Español, ni del Madrid... Le vamos a hablar eh, de nuestros equipos. Eh, nuestro Messi es el que juega en el equipo infantil o juvenil o amateur del, del equipo de nuestra ciudad. Eh, y, el, eh, y el mejor libro vendido es el que hace el de nuestra localidad. Y este es lo que les interesa, ¿no? Lo los demás, y hablan los grandes medios, y te lo repiten 25 veces. Nosotros, eh, información nueva, ¿no? Bueno, esto es lo que nos ha llevado. a conseguir estos resultados hemos ido hemos picado mucha piedra hemos ido a ver centrales de compra a veces las cosas van bien a veces no van bien Esta semana pasada hemos estado con la gente de Adam, que les cuesta un día de apostar, eh, les cuesta de, de, de entenderlo, ¿no? Y claro, les hemos ido a rebatir lo que nos decían, porque no ponían publicidad en, en nuestras publicaciones, ¿no? Y decía, no, es que nosotros queremos eh, que haya publicidad eh, de marcas importantes, ¿no? No queremos publicidad eh, que haya publicidad en nuestros anuncios de prostitución o de colchones o lo que sea, ¿no? Bueno, pues hemos ido a ver hemos dicho, mire, precisamente la prensa local y comarcal es la que no lleva de prostitución. Ve este último anuncio que ha hecho usted, donde lo ha puesto, sí, pues seis páginas más para atrás hay una página de prostitución. Y es una, y es una publicación generalista y no tenemos nada en contra de esto, pero no, no tenemos porque, porque bueno, no nos vienen a poner, sino seguramente que también pondríamos, ¿no? <laughs> porque el negocio es el negocio, ¿no? <laughs> pero, pero bien. Entonces hemos ido allí a explicarles esto, ¿no? Que, y entonces les hemos enseñado que en aquella misma semana que, que les pedíamos que pusieran el anuncio, pues había gente y empresas tan importantes como la Caixa, como Gas Natural, eh, como el Banco de Sabadell, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, eh, este año no hemos conseguido nada, veremos si el año que viene tenemos suerte y podemos conseguir, ¿no? Pero hay que ir a visitar, ¿no? Y hay que ir a visitar en bloque, como os decía. Eh, yo siempre digo que si no hubiera la asociación catalana de la prensa comarcal hoy no tendríamos 130 publicaciones y esto me podéis creer porque os lo digo de verdad tendríamos eh, 25, 30, 35, 40 no tendríamos más. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. En estos momentos que nos encontramos, momentos difíciles y complicados, es cuanto más cuando más unidos tenemos que estar. La administración no nos regalará nada. La administración nos da las obras. Esto pasa en todos sitios. Hay que tener contentos a los grandes, son los que les interesa. Y esto ya, ya, bueno, cuando vamos a hablar ya sabemos que la cosa es así, ¿no? No le van a quitar un euro ni de la vanguardia ni de otros medios, eh, nos lo van a quitar a nosotros. Cuando, nos, cuando les sobra algo, dicen, mira, pues esto va para la prensa de comarcas, ¿no? Bueno, pues hay que estar unidos, hay que ir a visitarles, hay que ir a contarles nuestra verdad, que es la, la verdad de nuestros editores. Hay que decirles que todo lo que cuentan, que lo pongan en práctica, siempre muchas palabras, que si no hubiera sido la sesión que está en la prensa comarcal, la normalización, la normalización lingüística en Cataluña, no hubiera sido lo que es, etcétera, etcétera. Pero yo siempre les digo lo mismo, nosotros lo hemos hecho por convicción, no por dinero. Si a la vanguardia mañana le quitan las subvenciones que les dan para hacer una edición en catalán a las 24 horas, no habrá edición en catalán de la vanguardia. Nosotros nos quitan las subvenciones, más bien dicho, hay muchas publicaciones nuestras que no tienen, porque son muy pequeñas y no tienen, pues, y continúan haciendo la prensa en catalán. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, y esto es lo que vamos nosotros a, a decirles que tienen que tener presente de que eh, somos una asociación importantísima que hemos hecho de una, una carretera de donde había un camino en piedras y que a partir de aquí se han puesto mucha gente. Eh, grandes profesionales de la comunicación siempre decían que Cataluña era una de las primeras eh, de la local y comarcal. En cambio, a nivel de periódicos, era la última porque en aquel momento no más había el Abui. ¿no? Pues bueno, no nos carguemos lo que hemos hecho nosotros, que hemos... Abierto de este camino de piedras, una, eh, primero una carretera, después una autovía y al final hemos hecho una autopista para que pasen los grandes. Esta semana han salido eh, las subvenciones de la Generalitat. ¿no? Claro, hay que agradecer, aunque te den 10 euros, hay que decir gracias, hay que ser agradecidos. ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que continuar luchando y luchando mucho porque tú ves allí eh, un, un semanario, eh, pues. 4.000 euros, 3.000 euros, y a debajo, porque claro, en el portal de, transferencia, de transparencia se ve todo, pues ves otra publicación, eh, 70.000, 80.000, ya no hablamos de, de todas las cantidades brutales que se llegan a, a dar a, a grandes medios, ¿no? Y, y nosotros, pues bueno, tenemos lo, lo que tenemos, y con lo que tenemos aguantamos, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que continuar. ¿Por qué? Porque cada vez las cosas van a ser más difíciles y cada vez van a ser, van a ser más complicadas, más que nada para la gente que, que trabajamos también con el, con el papel y es lo que hay que ayudar. La Generalitat apostó para apoyar el digital y ahora se ha encontrado que tiene un montón de digitales y que hay que repartir mucho y en cambio lo que a lo mejor ahora tendría que pensar es en, en apoyar el papel. Porque, como publicábamos esta semana en nuestro moneditorial, mon eh, grandes expertos americanos dicen que el papel hay para tiempo, eh, por lo que hace a, a nivel semanal, a nivel quincenal. ¿no? Otra cosa es a, a nivel diario, que la gente pues eh, coge y quiere saber la noticia cada vez más, más rápida. ¿no? Bueno, supongo que vamos ya un poco más de tiempo. Eh, acabamos con esto, y, porque me interesaría que si. Hay alguna cosa que nos ha quedado clara o que queréis que incida, pues lo podamos hacer. Eh, como os decía, la parte principal ha sido esto, hacer estos bloques. Con estos bloques hemos conseguido estos resultados, los mejores de toda la historia de esos 35 años de la Asociación Catalana de la Prensa Comarcal. Eh, y si os fijáis en la raíz de abajo, del 2008 al, 2000, al 2011 tuvimos un descenso del 48%, en cambio del 2011 al 2015 hemos subido un 165,67%. Esto es básica y únicamente por haber puesto en práctica el funcionamiento, esto que os decía de ir a ver eh, todo lo que es cuestión de empresas, empresas privadas. Eh, si vamos aquí, veremos que la otra diapositiva, veremos hemos superado lo que es la publicidad eh, privada con eh, la pública, aquí en la, en la privada hemos superado ya lo, lo que nos daba la pública, que esto para nosotros es muy muy importante. Y después tendremos teníamos aquí, bueno, esto ya son. Este es el, el pastiz publicitario que tenemos eh, el papel, un, generamos un 93% de publicidad, el digital un 7%. Este año vamos a, vamos a crecer, porque claro, cuando estás en cuotas tan bajas, por muy poca cosa que hagas, pues ya creces, ¿no? Pero bueno, continuar, eh, el digital continúa costando mucho, supongo como todo el mundo. Después tenemos eh, servicios, eh, tenemos un espacio multimedia que es para hacer, hacer cursos. Lo aprovechamos, eh, nosotros tenemos abierto nuestra oficina, los compañeros que nos visitaron ya la vieron, la tenemos abierta uh, solo por las mañanas, a la tarde. Uh, la alquilamos y así de esta manera, pues, nos ayudan a, a mantener los, los costes. tenemos un carnet de prensa para todos nuestros asociados de, que son de prensa, de prensa comarcal. en cuanto a servicios y, y formación, tenemos uh, diversas aulas en que hacemos cursillos tanto a nivel nuestro como a nivel, como que os decía antes, eh, que la alquilamos. Eh, asesoramiento a nuestros asociados, siempre eh, estamos eh, pendientes de ellos porque son nuestra manera de, eh, de existir. Servicios hacemos el MON editorial, el MON laboral y el MON fiscal, que esto lo hacemos llegar cada semana a todos nuestros editores para que estén al tanto de todo lo que, todo lo que hay. En cuanto a servicios, otro servicio que ofrecemos es que la gente pueda comprar los PDFs y estamos en, en, un, en el iquiosc y entonces ahí cada editor nuestro cuelga todos los PDFs de toda la publicación y por un precio un poco más reducido puede, puede comprar, eh, por ejemplo, una persona que es de, de mi ciudad de Val y se va uh, de vacaciones, pues uh, aquí, en vez de comprarlo en papel puede comprarlo en, en digital, ¿no? por, me parece que es más o menos el, el mismo precio. Uh, hacemos el libro blanco, esto nos viene muy bien porque es lo que después vamos a ver, las centrales de compras. Y les, eh, les damos un, un ejemplar y aquí eh, es donde sale reflejado eh, quiénes somos, qué somos, eh, qué audiencia tenemos y eh, los paquetes estos. ¿no? Entonces decimos, mire, si usted pues, coge el paquete de semanales, pues piense que esto tiene una, die una audiencia de 400.000 eh, lectores y pues nos podemos equiparar. Porque una de las cosas que nosotros hemos intentado es eh, que la gente se quede con la marca prensa comarcal ¿no? y que cuando cojan y, y bueno tengan que coger y hacer una campaña que piensen pues con los grandes con la vanguardia el periódico el, eh, quien sea y que piensen también en prensa comarcal y que nos, eh, que nos den publicidad como si fuéramos una cabecera y nosotros ya la repartimos entre todos nuestros asociados de, de, del grupo del grupo que sea no con el libro blanco pues vamos allí le decimos mire somos eh, estos somos estos y somos estos. A partir de aquí, usted puede poner publicidad donde quiera. Tenemos esta audiencia. Esta audiencia. La gente de comarcas eh, se ha demostrado también que tiene un poder adquisitivo superior al que tiene la gente del área metropolitana. Compran más coches, eh, compran eh, más aparatos informáticos, etcétera, etcétera. Eso también es otro argumento que nos sirve para, para ir a vender. Hacemos un premio de investigación conjuntamente con las universidades cada, cada año. Uh, y entonces tenemos el Día de la Prensa Comarcal, que precisamente lo hacemos el viernes y que lo hacemos en, en Barcelona. Y entonces aquí, ¿qué es lo que intentamos con este día? Pues también reforzar, si en mayo presentamos lo que es el libro blanco, entonces eh, para que... Continúa habiendo un poco de ambiente, pues en noviembre hacemos el Día de la Prensa Comarcal. Es un lugar de encuentro del sector de la comunicación. La finalidad es reivindicar la importancia de la prensa comarcal y local. Cada año se cambia de formato para darle una mayor agilidad. Se convoca a todas las centrales de compras y a todos los responsables de comunicación, tanto institucionales como de las principales empresas. Y con eso terminamos. Me he permitido, yo soy de Valls, Valls es eh, el sitio donde nacieron las torres humanas y tengo la gran satisfacción de que hace el día 23 de noviembre eh, se hizo la actuación más importante que se, que se ha hecho nunca a lo largo de 200 años. ¿no? Y habiendo eh, construido una construcción de 10 pisos, que es el 4 de ancho por 10 de alto. Y junto con el 3 y junto con el 4 de 9 fue la mejor actuación de toda la historia. Y bueno, he querido terminar pues con una, con una cosa creo que muy bonita. Es un símbolo de Cataluña y aparte es un símbolo de, de mi ciudad. Muchas gracias por todo. Una buena dakit bakarren batek galderarik egin nahi badu edo, oraintze en da momentua, ba. hotze mikrofonoren bat edo baduzue eskura eta bai. Sí, bai. Bai, mikrofonorik gabe edo indarrez zurga. jo queria quería preguntarte, o Ver, Ale. Eh, decía que a la hora de dirigirte a estas grandes marcas, supongo que uno de los impedimentos es vender publicidad para 130. Claro, eh, supongo que tiene que haber un proceso de estandarización, de tamaños, de formatos. No sé si habéis trabajado en ese aspecto, porque claro, una cosa es eh, vender la marca prensa, prensa comarcal, pero a la hora de ser operativo, a la hora de gestionar todo... Toda esa publicidad, sí. pues no sé si habéis tenido un proceso de esta No, no, esto lo hacemos todos nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos muy claro es que la persona que nos ponga publicidad, la empresa que nos ponga publicidad, no tiene que tener ningún problema. Claro, eh, ¿qué pasaba antes? En una central de compras no nos, eh, no nos planificaba nunca. ¿Por qué? Porque entonces le decíamos: eh, 37 originales en este tamaño, 24 en este otro, 14 en este otro, 50 en este otro. No. ¿Qué hacemos? lo unificamos todos nosotros, o sea nosotros una sola marca prensa comarcal y ellos eh, después les decimos nosotros a las publicaciones que ha ido, pero ellos compran prensa comarcal y entonces eh, nos mandan el original y entonces nosotros lo adaptamos. ¿Qué pasa que si tenemos que hacer alguna adaptación para alguna publicación que tenemos que modificar el diseño, entonces lo arreglamos y se lo pasamos para que nos den lo okay. que porque, como más problemas le des a una central de compras, menos posibilidades tienes de que te compren ningún tipo de producto. Entonces, eh, esto en el tiempo hemos visto que era la parte fundamental: no, no tener problemas, coger, eh, comprar una sola marca prensa comarcal. Y ya está. Entonces, una cosa es que después nosotros allí, según qué marque es, ya sabemos que vamos a vender semanarios, o que vamos a vender quincenales, o que vamos a vender mensuales, eh, depende, ¿no? A ver, nosotros lo que sí que intentamos, o sea, nosotros lo que sí que intentamos, tanto en digital como en todas las, uh, las, uh, las otras periodicidades, que uh, todo el mundo tenga publicidad. Uh, lo que decía antes, hay publicaciones pequeñas, que sacan pues, 12 publicaciones al año o que sacan 8. Eh, estas publicaciones, si tú eres capaz de conseguirles tres eh, páginas de publicidad al año, los haces, los reyes. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que ir, eh, en estos hay que ir a vender más sentimientos que efectividad. Eh, y hay que buscar los clientes que puedes ir allá, ¿no? Por ejemplo, los pequeños, hombre, la Caixa tiene una sensibilidad especial, ¿no? Pues entonces vamos allí y decimos, hombre, eh, piense que esta gente les cuesta mucho tal y cual y que aparte eh, porque a lo mejor ponen el anuncio en ciudades que a lo mejor no hay ninguna oficina de la Caixa, ¿no? Entonces tienes que venderle esto, ¿no? Esta sensibilidad de país, ¿no? hombre, Piense que es importante para el país, para tu conjunto tal y cual, ¿no? Tienes que analizar cada cliente, ir a ver qué es lo que le puedes vender. A otros no, a otros tienes que ir a venderles la publicidad pura y dura y tienes que demostrarles que su publicidad va a ser rentable, porque si no, no te la compran. ¿no? Y si te la compran y no es rentable, eh, es la última vez que te la ponen. ¿no? Claro, nosotros una de las cosas que también hacemos es que eh, miramos mucho cuando nos mandan notas de prensa que nuestras publicaciones las publiquen. Eh, porque después es una manera de poder ir, ¿no? ahora una, una marca hemos conseguido que esta semana pasada no la otra, nuestras publicaciones hayan publicado dos reportajes gratuitos eh, de una marca que no tenemos, ¿no? Pero eh, es la puerta de apertura, ¿no? Nos han dicho, hombre, publicate esto, si esto nos funciona, el año que viene hablamos. Bueno, pues entonces hay que coger, eh, sensibilizar a nuestro asociado, a nuestro editor y decir, escucha, ponlo porque puede ser que el año que viene tengamos publicidad, ¿no? Pero en definitiva, respondiendo a tu pregunta, un solo interlocutor, un solo original y nosotros lo solucionamos todos los problemas. Bueno, pues me ha gustado mucho la intervención, eh, la exposición. Gracias. Creo que, que destacar los tres aspectos que, que has comentado. Por uno, que tenemos que creer, es cuestión de fe y tenemos que creer que somos los más import que somos importantes, eh, que, estamos, que tenemos que unirnos, que estamos unidos y que tenemos que unirnos. Y tercero, yo creo que hay que conseguir que, que las grandes marcas y los, las grandes marcas comerciales crean que también somos importantes y eso no se consigue en un día ni en dos ni en dos años pero creo que es importante porque si se consigue eh, pues una, la, la publicidad de una gran marca en nuestros medios pues automáticamente la competencia de esa marca también vendrá ¿eh? yo creo que eso es importante y en estas jornadas tenemos que conseguir que esas marcas estén representadas aquí que, que vengan a estas jornadas también para ver el potencial que somos eso es fundamental. Nosotros por esto hacemos el libro blanco, por esto hacemos el Día de la Prensa Comarcal. Mira, hay una cosa que está clara y aquí tenemos el ejemplo con, con los castillos. Esto lo hacen gente sin cobrar, sin cobrar un euro. Lo hacen eh, porque son gente que creen en, en, en la tradición, creen en su país, eh, creen en su ciudad y, y, y esto si caen hay mucha gente que son autónomos ¿eh? y si caen y se hacen daño eh, la semana siguiente pues no trabajan y no cobran. ¿no? Pero ¿por qué se hace todos unidos hacer piña para subir el castillo? Si aquí todos no funcionan, si todos no van a la una, el castillo no se construye. Pues esto pasa lo mismo. Si aquí no, no, no creemos en nosotros mismos, lo que decía yo al principio, si no somos capaces, capaces de pensar que nosotros somos los importantes, nosotros somos los importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un, eh, un evento en cualquier de nuestros, de nuestros pueblos? Siempre somos los mismos, los que hacemos la prensa local. Entonces viene un día que hay algo importante. Entonces vienen los grandes. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros a nosotros mmm, prácticamente ni se nos tiene en consideración. Pero estos marchan. Estos marchan. Pero si nosotros, aunque tengamos los grandes allí, continuamos siendo los grandes nosotros. Porque aquella gente allí venden 10 periódicos, o venden 5, o tienen 100 lectores. Y nosotros tenemos un montón. O sea, primero hay que creer. Hay que creer que somos importantes, que somos los grandes... Y que, y que bueno es que nosotros hemos decidido el territorio que queremos ocupar y dentro del territorio que queremos ocupar somos los líderes ¿Qué queremos más es que no queremos nada más yo no puedo ser líder en otra comarca que yo no esté porque si yo no vendo no puedo ser líder pero yo decidí una comarca y esta comarca soy el líder pues vale perfecto es lo máximo que puedo aspirar tenemos que creer después tenemos que estar unidos porque yo solo no hago nada yo y hoy el solos no hacemos nada cuando hagamos tres, a lo mejor podremos hacer algo, pero tenemos que ir unidos. Tenemos que ir unidos. Aunque haya dos publicaciones en un mismo sitio, si nos va a beneficiar a todos, tenemos que ir unidos. Y entonces ir allá y decir, escuche, mire, eh, no vengo ahora como vine la semana pasada o hace medio año, hace un año, que representaba pues a 20.000 lectores. No, no, ahora vengo y represento a 100.000 o a 50.000, 80.000. Y entonces, si tú vas allá. Y les cuentas todo esto y les explicas que eres el líder, que estás vendiendo en sitios donde no vende nadie, eh, esto funciona. Pero para esto hay primero que creer, después hay que hacer piña todos juntos y eh, ponerse eh, a trabajar, porque esto mmm, cuesta. Pero eh, los resultados eh, son prontos y como más tarde nos pongamos, más, como más tarde nos pongamos, eh, más nos costará llegar. Porque cada vez hay más medios en el mercado y cada vez la gente eh, tiene eh, el mismo dinero para repartir y hay que repartir entre más. Entonces, hagámoslo pronto. Muy bien. Este Vai. A ver, va. Es que me eh, bueno, vez, de Bueno, eh, quería saber el porcentaje de financiación que supone en cada revista la publicidad y otra cosa eh, a la hora de vender la publicidad la reacción que se tiene de las empresas grandes en cuanto al idioma hay alguna dificultad hay alguna observación se hace en bilingüe cuál es el cuál es el tema catalán y no hay problemas no no hay problemas y si alguien nos lo pone en castellano le decimos que nuestras publicaciones son en catalán y que la gente lo notaría tan raro que no que sería contraproducente. O sea, yo pongo una publicidad en castellano español en mi revista y la gente yo creo que la deja, de, deja de comprar aquel producto porque le sonará tan raro, le tan raro que, 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 que bueno. En cuanto a porcentaje esto esto depende, esto depende de, de las de las publicaciones. Pero, hombre, eh, yo, por ejemplo, si a mí mi asociación me deja de mandar la publicidad, eh, yo tengo que bajar eh, 40, 50 páginas de golpe. O sea, claro, esto va... Ahora, por ejemplo, entraremos en un, eh, en un mes que será, que será muy bueno y que habrá mucha, mucha publicidad. ¿Por qué? Porque la generalitat nos va a poner, como que nos hemos estado prácticamente todo el año en el dique seco, pues ahora eh, tendrá que hacer alguna cosa para aquí final de año y seguramente que los semanales tendremos una página de publicidad cada semana, ¿no? aparte nos va a venir una página de Agbar porque es el día medio mental del, del agua. Bueno, vamos a buscar cosas de esas así. En Fexa Endesa hemos eh, conseguido tener un convenio anual de un pie de página cada 15 días. Claro, todo esto es escoger y trabajarlo. Ahora el porcentaje, pues puede estar entre un, eh, un 25-30% tranquilamente de publicidad esta que nos viene de más a más eh porque de la, 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 la asociación te viene de más a más no y Parte de la publicidad nuestra que vamos a, a buscar cada publicación por separado que es la de la tienda de la señora María y, y el quien sea no que esta es la que vi, la que vivimos y la que la que nos nos da de, de comer no pero esta de esta a ver, ¿eh? yo por ejemplo en mi territorio de páginas enteras Pocas puedo sacar, ¿no? Porque yo las grandes empresas que tengo allí, que es la Kellogg's, a mí no se me anuncian y se me anunciarán nunca, ¿no? En cambio, tengo que vivir de los pequeños comercios y, claro, las páginas me vienen por parte de la asociación. Muchas gracias, Esquerra Casco. A ti.